Del agua, tema excluyente que en los últimos días, en los últimos meses, también podemos decir en los últimos 3 años y medio, que es de lo que data la sequía y el déficit hídrico que tenemos en Uruguay. Nuestra entrevistada nos va a estar hablando de eso, en particular del agua subterránea, pero hay imágenes que les queremos mostrar de lo que está pasando en estas horas en lo que es el arroyo Pando. Vecinos de la zona están denunciando la situación que se está viviendo allí, también en otro curso de agua, una cañada que está próxima allí al arroyo Pando. Y lo que denuncian, eso que ustedes ven era el arroyo en realidad. Y lo que denuncian es que el frigorífico del lugar ha instalado bombas. Allí se ven incluso algunos de los se ven las bombas directamente, por lo cual están extrayendo agua del lugar y lo están secando. Denuncian de hecho que una cañada que está próxima allí ya se está a punto de secar. Hicieron hace unas 48 horas la denuncia ante las autoridades. En el día de ayer hubo autoridades de la Intendencia de Canelones por esta situación. En este momento están yendo hasta allí el alcalde de la zona a constatar lo que está ocurriendo, y la denuncia concreta es esa. Encontraron, estaban preocupados por la situación de sequía y cómo veían que bajaban las aguas del arroyo, y se encontraron con esas imágenes que ustedes están viendo. Hubo, en definitiva, la instalación de equipamiento para extraer agua del arroyo, esas canaletas que ustedes ven allí. Los vecinos en el día de ayer hicieron el recorrido para ver hacia dónde llegaban. Tenían la hipótesis de que se trataba del matadero frigorífico Pando, del lugar el que estaba tomando esa agua. La información que me dan los vecinos es que hasta tuvieron conversaciones que les confirmaron eso y que efectivamente detectaron que su hipótesis estaba en lo correcto, que es de allí, desde donde se está extrayendo el agua, que lo que dicen es se ve bajar el agua minuto a minuto del curso del río, no solo del arroyo, sino de esta otra cañada que está cerca de allí. Y de hecho dicen que hay una represa en la zona, la represa Andreoni, según me decían, me decían también que es un monumento histórico. En determinado momento la cortan para que pueda pasar justamente este dispositivo que armaron para poder sacar agua del lugar. Como les decía, ya están las autoridades notificadas de esta denuncia. Desde la Intendencia de Canelones, por lo pronto, ya se disparó el mecanismo para analizar y tratar de incidir en lo que está ocurriendo. Y en este momento también estaban yendo autoridades, como por ejemplo el alcalde de Empalme Olmos, que está yendo hacia el lugar, porque los vecinos están muy preocupados por lo que está pasando con ese curso de agua. Ahora sí, vamos a la próxima entrevista. Sí, correcto. Ustedes saben que en el medio de esta sequía histórica hay una duda que surge con mucha inquietud, y es por qué no estamos aprovechando más y mejor el agua subterránea. El gerente general de la OCE en este sentido, Arturo Castagnino, dijo días atrás en el programa de radio En Perspectiva que existiría un acuífero que iría desde la desembocadura del río Santa Lucía y lo acompañaría casi en todo el transcurso del río, y tendría eventualmente una particularidad, que es que el proceso de captación de agua sería distinto a otros acuíferos convencionales porque su profundidad sería menor. Así que para hablar sobre todos estos temas, recibimos ahora en la mesa a Paula Collazo. Ella es doctora en Ciencias Geológicas y también profesora adjunta de Recursos Hídricos Subterráneos del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por hacer visible algo invisible como es el agua subterránea. Y bueno, acá estamos. Bienvenida y gracias. Muy amable. La primera pregunta es si es, vamos a ser optimistas con esta información que dijo el gerente de la OCE. ¿Habría verdaderamente este acuífero? Lo primero que quiero destacar es que el agua subterránea, vamos a hacer una diferencia. Hay un imaginario, vamos a definir lo que es el agua subterránea. El agua subterránea es un agua que se acumula en formaciones geológicas y puede ser, se almacena y circula por esos cuerpos rocosos. Hay un imaginario que el agua subterránea es como un río subterráneo, y eso no es así. Entonces, es muy complejo hablar de agua subterránea y es muy complejo el estudio del agua subterránea.
Es verdad que hay un acuífero aluvial, son depósitos que deja el río, pero no están estudiados todavía. Entonces hay que generar estudios que permitan conocer cuál es esa geometría que tiene, cuáles son esos espesores, cuál es esa longitud, cuáles son de ese espesor, bueno, cuáles los niveles permeables y todo eso conlleva, digamos, estudios para generar un modelo conceptual y conocer cuáles son esos volúmenes que pueden estar disponibles para el abastecimiento. Y eso lleva un tiempo. Sin antes hacer esas observaciones, no podemos ni desmentir ni afirmar que verdaderamente disponemos de una nueva fuente de agua allá abajo. No, Uruguay dispone de muchísimos acuíferos que están muy estudiados, pero en el caso específico de lo que se está hablando, que es el aluvial, sí necesitamos estudios concretos. Necesitamos estudios geológicos, necesitamos estudios hidrogeológicos, o sea, necesitamos estudios que nos lleven a generar ese modelo hidrogeológico conceptual. Eso es estudios geofísicos, que son estudios que nos dan las propiedades físicas del subsuelo para determinar espesores, saturados, perforaciones exploratorias. Todo eso es una etapa, sería una primera etapa. ¿Y se va a hacer? Y después, sí, entiendo que sí, los estudios geofísicos ya creo que están planteados para hacerse. Y después otras etapas que vienen posterior, que son etapas de hidrodinámica, o sea, cómo es la dinámica del agua subterránea con el agua superficial, cuál es la calidad de esa agua subterránea. ¿Cuál es la dinámica? Me parece importante porque estamos mucho hablando de las aguas superficiales. ¿Lo que pasa con las aguas subterráneas influye en lo que pasa en las aguas superficiales? ¿El volumen de los ríos tiene que ver con lo que hacemos con el agua subterránea? Tanto el agua superficial como el agua subterránea forman parte del ciclo hidrológico y hay una conexión hidráulica entre ellos. Cuando los niveles, hay un tema hidráulico, cuando el nivel del cauce del río está por debajo del nivel freático de lo que es el acuífero, el río es efluente, es decir, que hay una entrada de agua subterránea hacia el río o el arroyo. En cambio, cuando el nivel freático del cauce, o sea, del río o del arroyo, está por encima de lo que sería el nivel freático, nivel del agua de ese acuífero, ahí la conexión hidráulica es al revés. Pero para eso hay que conocer, hay que hacer estudios que nos lleven a eso. Actualmente el río está actuando como fluente, o sea, está recibiendo agua de ese aluvial porque el cauce está por debajo. Cada vez que hablamos de estos temas, mucha gente hace como la misma pregunta. Toda la vida nos dijeron que estamos parados sobre el acuífero Guaraní, que es una fuente de agua impresionante y que de ahí podríamos sacar. ¿Y qué pasa que no lo estamos usando? ¿Cuál es la respuesta científica sobre esto, ¿no? La respuesta para poder contestar esa pregunta que quede claro para todos. Claro, a mí me gustaría empezar definiendo qué es un acuífero, porque hablamos de acuífero y las personas que nos están viendo no saben. Yo dije al principio que el agua subterránea se aloja y circula por formaciones geológicas, que son esos cuerpos rocosos, digamos, con iguales propiedades. Hay que tenerlo claro, no todas las formaciones geológicas tienen la misma capacidad de almacenar y transmitir y poder ser captada. Entonces, no todas esas formaciones son acuíferas. Solamente las formaciones que tienen esa capacidad de almacenar y que pueden ser captadas a través de pozos se denominan acuíferos. Hay muchísimas otras formaciones que tienen otras denominaciones que no tienen esa capacidad. Entonces, el acuífero es eso, es una formación geológica capaz de almacenar agua en volúmenes importantes y que el hombre la puede explotar a través de pozos. Ahí lo estamos viendo, ¿no? El acuífero Guaraní. Ahí estamos viendo el sistema acuífero Guaraní en la extensión de Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, porque es un acuífero transnacional. Internacional. ¿Cuál es la diferencia entre decir acuífero guaraní y sistema acuífero guaraní y cuál, y, digamos, qué son los distintos colores de azules y celestes que vemos ahí? Que uno puede interpretar que es el agua subterránea. Interpreto yo mirando el mapa, pero no sé si es. Yo traje una gráfica capaz que más ilustrativa, esa que tiene. No sé si la pueden poner. Si Uruguay, hay una también.
Esa es la carta hidrogeológica del Uruguay. Es una carta de la Dirección Nacional de Minería y Geología. Es del 87, actualizada al 2000. Está a una escala de 1 millón. Quiere decir que un centímetro de información nos da 10.000 metros. O sea que es una escala, digo, no es una escala de detalle, pero en esa imagen es muy, muy ilustrativa porque ahí tenemos, digamos, las formaciones geológicas, digamos, en cuanto a su disponibilidad o en cuanto a la cantidad de agua que pueden contener. Todo lo que está en verde son acuíferos o formaciones geológicas de rocas ígneas y metamórficas. Eso quiere decir que el agua, la única forma que tiene para circular es a través de fracturas. Lo que está en celeste... Perdón, fracturas quiere decir que habría, es como sería como el fracking con el petróleo, ¿a eso nos referimos? Fractura quiere decir, vamos a hacer un ejemplo para que la gente entienda, uno tiene una mesada de granito, si tiramos un vaso de agua, esa mesada, digo, no circula el agua, quedaría, digamos, sobre la mesada. Si nosotros rompemos con un martillo, se forman fracturas y por ahí circularía el agua. Esas fracturas se dan por procesos tectónicos, ¿no? Distintos procesos. Entonces, el agua, la única forma que tiene de circular es por eso. Volvamos al mapa, entonces. Si nosotros, si nosotros vemos ese mapa, vemos que un 65, un 70% de Uruguay tiene acuíferos de tipo fracturado, que son discontinuos, porque esas fracturas no están conectadas en la totalidad, y no forman un acuífero de gran productividad. Sí, localmente hay fracturas que son muy productivas con muy buenos caudales, pero en la generalidad no es un acuífero muy productivo. Es lo contrario de lo que se repite permanentemente. Toda la vida, ¿no? Lo que escuchamos toda la vida sobre... ¿Sobre qué? Sobre el acuífero. En el sentido de que la mayor parte del territorio nacional entonces no está sobre grandes reservas de agua. Las grandes reservas de agua que tenemos... Son las azules. Si volvemos a la gráfica, son el acuífero Guaraní, que está aflorando desde Rivera hasta Tacuarembó, que es esa faja que tenemos celeste de unos 45 más o menos kilómetros. Tiene, y ahí está aflorando. Y por debajo de lo que sería, digamos, hacia el litoral, donde están las perforaciones de termales, esas areniscas estarían por debajo del basalto. Digo sistema, y voy a tu pregunta, sistema porque son varios depósitos de formaciones sedimentarias que están conectadas hidráulicamente, no es una única formación. Ahí está, no es un gran recipiente subterráneo donde está toda el agua, sino que son distintos que además se conectan entre sí. Exactamente, por eso la complejidad de estudiar el agua subterránea, porque estamos hablando de que el agua está dentro de formaciones geológicas que tienen una geometría determinada y tienen otras formaciones que están, digamos, abajo. Me interesa que nos cuentes bien entonces qué son el celeste y el amarillo, que además por lo que veo están más cerca del área metropolitana, que es donde estamos teniendo el problema. Exactamente. Ahora. Los celestes del sur, o sea, nosotros tendríamos tres grandes acuíferos sedimentarios. Cuando hablamos de acuíferos sedimentarios hablamos del agua que es capaz de almacenar en acuíferos de tipo poroso. Es decir, que ahí el agua circula por los espacios que quedan entre los granos, tipo arena. Los grandes acuíferos que tiene Uruguay son el Guaraní, como vimos al norte. Si nosotros quisiéramos captar agua del Guaraní para Montevideo, sería algo imposible, costosísimo, porque estamos a 400 kilómetros. Pero sí es importante decir que del acuífero Guaraní se abastece en un 100% la ciudad de Tranqueras, casi un 80% la ciudad de Rivera, Artigas en un 70%, y que también en del acuífero Guaraní se extrae para abastecer la ciudad del lado de Brasil, que es Santana de Libramento. Ahora, si yo miro, me guío por los colores, en el mapa lo que vemos, pido de nuevo si lo pueden poner porque nos estamos refiriendo a él permanentemente, es el amarillo y el celeste que tiene Rivera, que tiene Tranqueras, es muy parecido a lo que tenemos ahí en San José, Canelones, casi. Exactamente. Lo que es lo amarillo son formaciones sedimentarias que no son acuíferas, o sea, que no tienen esa capacidad de ser explotadas. Por eso el tema de los colores es bastante, bastante importante. Y igual tenemos algo más hacia el, En el sur tenemos el acuífero Raigón, que también estuvo muy, muy nombrado en estos últimos días, que está se desarrolla prácticamente en el departamento de San José, que también está siendo muy explotado
para las ciudades que están allí, Ciudad de Plata, Quillú, o sea que hay unos 55.000 personas que se abastecen del acuífero Raigón. Y bueno, también estamos lejos, o sea, de los pozos más productivos estamos a 40 kilómetros. Uh-huh. Entonces, la situación de Montevideo y de, digamos, Montevideo, área metropolitana, en cuanto a la situación de acuíferos, estamos en acuíferos que son de tipo fracturado y lo más, cercano son el estudio de los aluviales, que es lo más cercano y lo más que promete, digamos, que en esa casa, en esta escala de detalle no se ve, digamos, porque es una escala, pero que si nosotros ahí vemos el límite de Santa Lucía, limita con lo que es el acuífero Raigón. Entonces, actualmente el agua subterránea no es una, bueno, digamos, bueno, tenemos como para abastecer a Montevideo con agua subterránea, el área metropolitana. Pero sí hay una posibilidad, no en la totalidad más de un millón y medio, pero sí podemos abastecer en un porcentaje con agua subterránea determinadas zonas que son zonas críticas. Eso sí se puede hacer. Lo único que, bueno, hay que hacer perforaciones, esas perforaciones tienen que estar después a la red de distribución, o sea, es más complejo. Hay un trabajo para hacer ahí. Pero hay un trabajo. Con datos que se conocen, digamos. Es decir, ya podría haber un porcentaje, aunque no fuera determinante, del área metropolitana que recibiera más agua subterránea de la que recibe hoy. Exacto. Entonces es importante, bueno, eso, decir que son necesarios los estudios para poder avanzar. ¿Las autoridades conocen todo esto? ¿Están al tanto de todo esto que vos nos estás explicando, de estas posibilidades de hacer esas perforaciones, por ejemplo, para abastecer por lo menos parte del área metropolitana? Sí. OCE tiene un departamento de agua subterránea que trabaja en eso. Yo quiero aclarar también, a veces hay mensajes que no son del todo claros, que dice, bueno, no conocemos el agua subterránea en Uruguay, es poco conocida, es poco estudiada, y eso no es así. El agua subterránea en Uruguay se conoce muy bien. Hay estudios, hay acuíferos que son desde Facultad de Ciencias, desde el área que yo estoy, hidrogeología, estudiamos y caracterizamos todos los acuíferos que tiene el Uruguay. Conocemos sus propiedades hidráulicas, se han trabajado desde muchísimos años. El acuífero Guaraní, por ejemplo, se está trabajando desde 1998, antes del 98. Se presentó el primer libro en un congreso del acuífero Guaraní. Gracias al esfuerzo de esos docentes, que no son solamente de Uruguay, sino de Brasil y Argentina, se pudo lograr un gran proyecto del Guaraní con avances. Entonces, el acuífero Raigón lo mismo. El acuífero Raigón está siendo monitoreado desde 1986. Y eso es lo que quiero preguntar, porque es el que está más cerca del área metropolitana. ¿Tiene buena calidad de agua? ¿El agua del acuífero Raigón es agua buena? El acuífero Raigón tiene zonas donde la calidad del agua presenta algunos niveles, digamos, de arsénico que están por encima de la norma actual. Pero no es en toda su extensión, está localizado. Nosotros hicimos un proyecto, realizamos un proyecto de investigación en la zona de Quillú para investigar el agua, digamos, el arsénico en agua subterránea y al día de hoy tenemos otro proyecto que continúa la línea del arsénico y hicimos perforaciones en una escuela rural de Quillú y bueno, vimos que Raigón tiene distintos niveles permeables en su extensión, porque eso también hay que decir, una formación, dentro de esa formación que puede tener unos 30 metros, tenemos distintos niveles permeables que son los que realmente se puede captar el agua. Entonces, en esos distintos niveles hemos visto variaciones en la concentración de arsénico. Entonces, eso también indica que los estudios geológicos e hidrogeológicos son fundamentales para seguir avanzando en lo que tiene que ver con el agua subterránea en Uruguay. Pero sí quiero dejar en claro que Uruguay conoce sus acuíferos, conoce sus parámetros, lo que sí necesita es gestionar mejor. O sea, no es que no conozcamos nuestros recursos hídricos subterráneos, sí los conocemos. Hay muchísimos acuíferos. ¿Necesitamos avanzar en algunas localidades, en algunas zonas? Sí. Pero lo que más necesita el país es gestionarlos. Y me parece que es un momento clave para eso.
¿Qué significa gestionar? Bueno, es conocer una evolución en el tiempo de su cantidad y de su calidad. Eso es gestionar. Raigón está siendo monitoreado por la Dirección Nacional de Minería y Geología de 1986. En el año 2019-2020 se vio un descenso de casi un metro en los niveles de agua de los pozos. Eso es un indicador que hay un déficit y se está viendo en los sistemas acuíferos. O sea, que está disminuyendo el agua subterránea, o sea, el agua del acuífero. Que está, digamos, siendo resentida por la falta de precipitación. Ah, ahí está. Porque, como dije recién, como forma parte del ciclo hidrológico, no solamente afecta a la parte superficial porque descienden los caudales de los arroyos y los ríos, sino también que en déficits prolongados no hay una recarga, no está la recarga que tendría que tener. La otra pregunta, desde el desconocimiento absoluto del tema, digamos, ¿qué perjuicios eventuales puede tener tomar agua de estos acuíferos, visto que está todo conectado? ¿Sacar agua de un lugar determinado donde no se sacaba puede afectar otros tipos de cursos de agua, otros pozos, otras zonas donde se está tomando agua? ¿Qué impacto tiene eso, tomar agua del acuífero? Que me imagino que tampoco, así como nos falta arriba, también nos va a faltar abajo. O sea, nos puede faltar abajo. Bueno, eso forma parte de la gestión. De la gestión del acuífero. Un acuífero, en este caso, Raigón, que es el más, digamos, el sur, el más conocido, el más estudiado, porque es muy estudiado el acuífero de Raigón, está siendo intensamente explotado. Raigón, podemos tener casi hasta 800 pozos entre registrados y no registrados, con volúmenes de extracción por día casi capaz de 100.000 metros cúbicos hora. Entonces, tenemos que, bueno, hay una extracción bastante grande de Raigón. Nunca hubo, digamos, en los historiales de esos monitoreos, que hay una red de monitoreo, nunca hubo descensos tan grandes. Siempre eran descensos de 20 centímetros. Bueno, ahora sí, en algunos lugares donde sí hay, digamos, pozos muy productivos, y hay, digamos, una extracción intensiva, se ve una disminución, o sea, mayor, casi de un metro, digamos. ¿Y qué pasa con los pozos que se hacen en las zonas de Montevideo que hay casas con terreno o en las zonas aledañas a la capital, en el área metropolitana, que la gente hace su pozo? Tengo dos preguntas. Una, el agua de ese pozo, por ejemplo, se usa para riego de jardines, sí. O incluso ahora vemos lavaderos de autos que dicen tengo agua de pozo, como posible, sigo funcionando porque tengo agua de pozo. Es decir, está como el concepto que ese agua se puede usar a mansalva, por lo que tú estás diciendo, no está todo vinculado y tampoco sería un agua para desperdiciarla, digamos. Y la otra pregunta es, hay gente que ha empezado a darle ese agua ahora a las mascotas o incluso a tomarla. ¿Es agua que se puede beber? Sí, son varias preguntas. Son dos preguntas. Sí. La primera. El agua subterránea es un recurso estratégico, ¿no? Es un recurso que está al estar, digamos, dentro de esa roca, de esa formación geológica, está más protegido, no es tan contaminado. Entonces, bueno, es estratégico y actualmente el país, el sector que más utiliza el agua subterránea es el agropecuario. Un 80% del agua subterránea es extraída y explotada para un uso, digamos, agropecuario. Después está la parte de abastecimiento humano, que es un 20%, más o menos un 70-75% el agropecuario, 20% de uso y después el resto industrial. Con respecto a los pozos esos domiciliarios, ahí es clave. No hay problema de usarlo, porque Uruguay, uno pidiendo permiso de solicitud de derecho de uso de agua, uno lo tiene. Y ese permiso lo da la Dirección Nacional de Agua. O sea, uno puede hacer una perforación, puede, para abastecimiento humano y para abastecimiento ganado, no tiene que hacer un permiso previo la DINAGUA, o sea, puede perforar, pero sí después tiene que solicitar el derecho de uso, que generalmente en los balnearios no se da. Después los otros sectores agropecuario e industrial sí están obligados a pedir un permiso previo y después a realizar la solicitud de derecho de uso de agua. Pero lo que pasa en los balnearios es que hay muchas empresas que son propias del balneario que no están registradas en la Dirección Nacional de Agua.
Entonces hacen el pozo de una manera que no sigue la norma actual de construcción de pozos que tenemos vigente en Uruguay. Entonces eso implica que esté mal construido, implica que ingrese, al estar mal construido, está mal, digamos, cementado, filtra. Ingresa y filtra, los pozos negros están muy cerca o están, digamos, mal, también mal construidos. Entonces se va generando una contaminación que es puntual, pero que si todos son puntuales, empieza a ser más difusa. Eso con el tema de los balnearios. También, saliendo de los balnearios, hay muchas, y digo, hasta para digamos, el sector agropecuario, hay muchos productores que llaman a empresas que realizan el pozo. Entonces, también, si el pozo no está construido bien, o sea, no sigue la norma, también se tiende a contaminar. Y... O sea que habría que analizar el agua, habría que analizarla para saber qué calidad tiene. Exacto, y con respecto de la calidad, generalmente el agua subterránea tiene muy buena calidad, pero sí lo que es imprescindible es, cuando se hace un pozo, tener una línea de base de lo que es la química del agua, porque no hablamos de química del agua subterránea. El agua subterránea, al estar dentro de un cuerpo rocoso, tiene una interacción con los minerales, entonces se va, digamos, y el tiempo de circulación se va cargando con determinados elementos. Entonces, sí es necesario hacer un análisis químico y bacteriológico para conocer esa calidad y para saber si puedo tomarla o no, porque muchas veces tiene contaminación bacteriológica, porque por eso mismo, y estamos tomando un agua que no sabemos. Pero en general, el agua subterránea es de calidad, salvo algunas localidades, el arsénico de origen natural o algún otro puntual. Pero si no... Uh-huh. Bien. Paula Collazo, doctora en Ciencias Geológicas y profesora adjunta de Recursos Hídricos Subterráneos. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Ahora, cuando son las 9:46, vamos...